Soy María Deraz. Ya tengo toda mi vida en Guadalajara y pues me dedico a la danza africana. Conocí la danza africana a partir de estar en un grupo de tambores. El ritual del domingo era irnos a los colomos a hacer un círculo de tambores y de pronto, dentro de un círculo de tambores un domingo, aparece una chica bailando ahí adentro y me pregunté, wow, ¿esto también se baila? Y lo que a mí me amarra la danza africana es que el grupo que ella tenía se queda sin maestra y pues las chavas me empiezan a hablar, ¿no? Y María, enséñanos. Yo dije, es que yo no soy maestra, no sé nada, ¿no? No, sí, por favor. Entonces, pues hice un grupo. Yo tengo 10 años que regresé de Guinea, de África, y no he acabado de decir todo lo que tengo que decir. O sea, creo que tengo todavía muchísimo material. No termina uno de enseñarla, de compartirla, de aprenderla. Y yo creo que todo esto es algo que a mí me dejó como motivación. O sea, ¿por qué sigo con esta como pasión y esta euforia que yo le he llamado la euforia por el tambor? Creo que es como este entusiasmo por la vida con nada, simplemente como con tu conciencia, tal vez llamar la conciencia corporal de estar aquí y ahora, más moverte, ¿no? O sea, y que realmente no te la puedes quedar tú, no cabes en ella. Entonces tienes que compartirla, tienes que dar un poquito de todo eso que está ahí en cada persona, en cada generación. Ayer me preguntaba un señor ya de 70 años, ¿y puedes enseñar a gente grande? Sí, claro que sí, ¿no? La gente... Yo he tenido alumnas de 71 años, he tenido alumnos de 80 años. Entonces no se acaba, porque he visto que la danza y la música africana han transformado corazones, han hecho que la gente se sensibilice, que tenga ganas de vivir, terminan una clase y están con una sonrisota, con una alegría, con una luz que yo no la había visto antes, ¿no?